Buenos días, me da mucho gusto de verles. Así como el hierro, el metal, aguza el hierro, le saca punta, así es el hombre que aguza el rostro de su amigo. Y me doy cuenta que hay muchos amigos presentes. ¿Qué significa eso? La idea ahí es que los unos a los otros nos animamos. Eso se le llama pun intended. Hablo inglés, español, un poquito de francés, catalán también un poquito. La experiencia que tengo para compartir el día de hoy va a tratar acerca del programa que se llama Blender, no sé, representación instantánea. Yo tengo 3 años dentro del proyecto de Blender Foundation que está en Ámsterdam. Me certifiqué con ellos como entrenador oficial de Blender. ¿Por qué? A nivel Latinoamérica hay muy pocas personas que están completamente capacitadas, y cuando me refiero a completamente es 99.99% capacitadas para responder preguntas técnicas. He escuchado en las conferencias anteriores de que hay personas que están interesadas en hacer ya un pipeline completo de estudio. Es importante llevar los assets en orden, es importante llevar la producción versionada, ¿okay? Lo que hice yo hoy día no es lo mismo que voy a hacer mañana, y mi versión tiene que ser refinada para revisarlo en los dailies de todos los días. O sea, quiero por favor que si tienen alguna pregunta, yo sé que el espacio ahorita es muy pequeño, pero si tienen alguna pregunta después del break, por favor acérquense con toda confianza. A mí me hubiera encantado tener la oportunidad que hoy ustedes tienen con este tipo de tecnología. Literalmente 3 años esperando, desarrollando codo a codo algunas de las herramientas que hoy no voy a alcanzar a presentar todas. Voy a ponerlo de esta manera y me gusta que estamos en confianza. Casaron el mundo de los videojuegos con el mundo de las películas. Es decir, la forma como se compilan los shaders, la forma como se trabajan los materiales, la forma como se utilizan vectores, específicamente para el área de animación 2D, ahora es posible trabajarla aquí. Blender tiene 21 modos interactivos entre edición de video, dibujo en 2D, puedes animar el entorno 3D con el 2D sin ningún problema. Y para los que están siguiéndome en el hilo, ustedes pueden aplicar efectos de índole de 3D, inclusive para lo de 2D. Es una tremenda oportunidad que nos da este software. El lineamiento del gobierno del Ecuador permite que software libre, bajo la licencia de la cual está desarrollada Blender, sea promovido su uso dentro de toda institución pública, incluyendo las universidades. De modo que si tenemos un paquete privativo versus un paquete open source, siempre y cuando haya un entrenador oficial, es evidente pues que el gobierno está facultado para evaluar ambos y decidir sobre eso. Y esto es una excelente oportunidad para poderlo presentar a todos, porque muchos me dicen, oye, pero es que yo abrí Blender y con el clic derecho me salían cosas raras. Eso se terminó. Desde el día jueves, 6 de la tarde, hora del Ecuador, la versión 2.8, que es la nueva versión, trae todas estas ventajas absolutamente gratis. Como mencionó el compañero, es verdad, hay algunos plugins que son comerciales, pero eso depende de sus necesidades. Pero lo que ustedes tienen inmediatamente después de abrir el paquete o instalarlo, es trabajar directamente con algunas de las cosas que ustedes están viendo aquí en los slides. ¿Y qué es eso de Cubic? ¿Qué es eso de Leonardo Render? Hay una ventaja tremenda gracias a los sponsors que he conseguido. Me dicen, David, si vas a dar una conferencia sobre Blender, queremos darte un premio especial. Bueno, ese premio se enterará el día de mañana, pero el resumen es el siguiente. David, tengo una computadora y que con eso no puedo hacer ni una cajita, está muy lenta. Ok, pero quiero hacer producciones Pixar, lo puedes hacer. Leonardo Render es un servicio de granja en línea que cuenta con GPU virtualizada. ¿Qué significa eso? Si tú quieres tener más poder en tu máquina, tienes que comprarte una tarjeta gráfica más grande, $600-800 promedio. Y ¿qué pasa si quieres tener más velocidad? Necesitas añadir más tarjetas gráficas. En una granja de GPU virtualizada, que es la única básicamente que tiene esta tecnología, gracias a ellos, pues yo he podido sacar proyectos, por ejemplo, de simulación de cabello, fracturas, escuchando de simulación de líquidos. A mí realmente me da una alegría de que por fin podamos conocernos, vernos cara a cara para facilitar este servicio. Entonces, que te llamen el lunes y te digan, es que el comercial sale el viernes y los líquidos son como, no sé, como 4.000 frames que hay que simular. Eso es un chiste para estas cosas. Ustedes envían el archivo y si alguno aquí ha utilizado una granja en línea, dirá, bueno, es que a mí se me olvidó alguna vez una textura y se me olvidó no sé qué. Acá en Blender no tienen este problema cuando trabajas con este plugin de leonardorender.com. Eso se encarga de agarrar tu entorno HDRI, tus materiales, los comprime, los envía en un formato especial. Incluso antes de que se escriba el frame de regreso en tu computadora,
porque, ay, es que yo no soy técnico, yo no puedo setear ese tipo de cosas en la máquina mía. No te preocupes. Si puedes manejar un descargador cualquiera, se te va a hacer súper sencilla la interfaz de eso, pero de eso hablamos mañana. A lo que quiero llegar, Blender 2.8, versión que salió jueves 6 de la tarde para el mundo, trae ventajas como materiales en tiempo real. Tú vas aquí a la página de ellos en blender.org, te descargas según la versión que tengas, te vas a encontrar con esta bonita pantalla de recibimiento. Puedes hacer ahora sí clic izquierdo y trabajar con lo que necesitas. Soy entrenador oficial del Blender Foundation. Tú puedes encontrar mi perfil aquí, encontrar todo lo que es básicamente desarrollado junto con ellos. Quiero animar, no quiero riguear, no sé programar y no me importa. Entonces tú puedes venir acá y te descargas tu personaje directo, listo, riggeado, simplemente para que te dediques a lo que quieres. Tienes soporte de comunidad tremenda, esta es una de las varias comunidades. Todos estos estudios profesionalmente en Hollywood están trabajando con open source. Y aquí tienes una noticia específicamente de Sony, salió en abril, más o menos, abril-marzo. Esto no es un evento aislado. Este software Blender hace 72 horas era una cosa que tú podías decir, ok, a mí me gusta trabajar de esta manera. Hace 72 horas el mundo cambió, el mundo cambió para bien. Y yo, la idea que te quiero dejar hoy día compartida es que te olvides de esperar el render. Tú vas a invertir en tarjeta gráfica y es lo único en lo que vas a invertir. La licencia es OpenGL, lo cual significa que es un software abierto y sencillamente te dedicas a usarla. Hay un montón de apoyo a través de línea, a través de comunidades, entrenamiento en línea. De hecho, muchos estudios me llaman para eso. Me dicen, no sé, oye, quiero hacer cómics en Blender. No sabía que algo 2D pueda entrar en 3D. Sí, sí se puede. Y el día de mañana ustedes van a ver eso y otras cosas más en tiempo real. Obviamente esto es una portátil. Entenderá, el poder no es el mismo. Pero he traído videos y he traído slides y yo quisiera que vean. Así que con la mayor apertura y la mayor confianza, pues les invito a hacerme preguntas. De hecho, aquí tengo una guía, pueden ver la versión anterior, la nueva versión, como les digo, recién acaba de salir, así que tengo que hacer una nueva. Pero esto es básicamente una introducción de qué ventajas ustedes tienen directamente con este tipo de software. Como les digo, hay plugins comerciales y un montón de plugins gratuitos. ¿Qué es lo que es la mentalidad open source? La mentalidad open source es, me gusta este software que se llama Krita, en el cual puedo funcionar también con capas Photoshop, sin pagar licencia, y trabajarlo, editarlo y grabarlo en formato Photoshop, sin pagar licencia. Entonces Krita me gusta y quisiera yo cambiarle el color, quisiera yo ofrecer nuevas herramientas, quisiera hacer yo cosas que ese software se sienta como mío. Así que se les facilita mucho y en Blender ocurre exactamente igual. Oye, tengo una idea, no sé programar, pero deberíamos hacer esto. Así que muchísimas gracias. Ya vieron ahí en el slide de redes. Les agradezco por este espacio.